Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en Minecraft para traer un nuevo tutorial. Sí, y el día de hoy traigo un tutorial de la granja de hierro definitiva para la versión de Minecraft 1.14.3. Como pueden ver por aquí, ya estamos en la versión de Minecraft 1.3 oficial. Ya no son pre-releases ni nada por el estilo. Ya es la versión oficial de la versión 1.14.3. Que como sabrán, y si no sabrán se los comento, cambiaron la forma en la que los aldeanos interactúan pues con todo el ambiente para poder generar golems de hierro. Ahora la forma en la más eficiente que existe es asustando a los que se le llama. Vaya, poner un zombie que se pone a asustar a los aldeanos sienten miedo y dicen, ojo, necesito un golem de hierro que me proteja. Un golem de hierro que me proteja a mí y a mis amigos, a mi cama y a mi mesa de trabajo, a mi integridad. Así que pues es la forma más eficiente. Como pueden ver, se generan golems de hierro bastante rápidos. Funciona fácil, simplemente con este pequeño circuito de pistones, cristal y un daylight sensor de estos. Que está bastante fácil, que conforme va cambiando las horas del día, va cambiando los bloques de cristal para que el zombie asuste a diferente tiempo a los dos aldeanos. Esto, necesitamos un aldeano que nunca esté asustado, que siempre esté disponible para trabajar y dormir. Necesitamos dos aldeanos que se vayan turnando para estar asustados. Como pueden ver, cuando se está haciendo de noche, pues uno está despierto y los dos dormido. El que está despierto es el que está asustado, porque es el que tiene contacto visual directo con el zombie. Si ponemos las hitboxes, como pueden ver, el zombie lo puede ver. Y ahora que se cambie, como ven, el aldeano realmente lo podría ver, pero el zombie no puede porque tiene el bloque. Entonces, como no hay contacto visual mutuo, entonces no se asusta el aldeano y puede dormir y trabajar. Que necesitamos que duerman y trabajen constantemente, como pueden ver. Y a diferencia de las granjas de la 1.14.1.2 y la 1.14 normal, que no funcionaban durante la noche porque los aldeanos dormían, esta sí funciona durante la noche. Los ratios durante la noche son un poco más lentos, pero sigue funcionando durante la noche. Como pueden ver, acá se acaba de generar un golem, a pesar de que estos están dormidos. Y es porque pues uno siempre está despierto porque está asustado con el zombie. Así que pues eso a tener en cuenta. Está bastante bien. Es una muy buena granja para construir en los spawn chunks, porque no tiene muchas entidades. Como pueden ver, simplemente por cada uno de estos layers, por así decirlo, cada una de estas zonitas, simplemente tenemos tres aldeanos y un zombie. Entonces la cantidad de entidades es mínima. Entonces la puedes hacer en tus spawn chunks sin miedo a que se te vaya a laguear el mundo en general por tener cargado tantas entidades, como con las otras granjas que tienes que tener 100, 200 aldeanos para generar mucho hierro. En estas ya no, es suficiente con estas. Y cada uno de estos pisos, como pueden ver aquí abajo, tengo los ratios, ahora se los vuelvo a explicar un poco más. Cada uno de estos con dos pisos, que fue los test que hice en otro mundo, generas 2511 de hierro por hora y 661 poppy, lo cual nos da un promedio general por piso de estos, que son 4 de estas zonas en un piso, conectado por esta X, más o menos, que genera un promedio de 1250 de hierro por hora, lo cual está muy, pero que muy bien. Muchos se lo preguntarán, Kike, ¿cuánto genera uno de estos solitos y los otros tres? Pues uno de estos solitos genera en promedio entre 300 y 350 de hierro por hora. Que no está mal, si no necesitas tanto hierro y no tienes quizá tantos recursos o algo así, pues está bien, uno solito genera 350 de hierro por hora en promedio, más o menos, según lo que he probado. Así que pues tampoco estaría mal hacer uno solo. No nada del otro mundo, pero tampoco estaría mal. Esta granja de aquí, que esta granja la diseñaste tú, no, es un diseño en general que usa las mecánicas que descubrieron los miembros del SciCraft server junto con Dokem77. Y este diseño de granja en concreto fue creado por Blendscraft TV. Abajo en la descripción está el link para el tutorial original, que está en inglés, y para su canal, para que vayan y lo chequen. Tiene muy buenas granjas, muy buenas ideas, así que vayan y chequenlo. Esta simplemente es pues una traducción de su trabajo. Le pedí permiso, obviamente, para hacer esta granja traducida al español y él estuvo encantado. De hecho, siempre que pido permiso en general para hacer traducciones de tutoriales, los creadores suelen estar muy gustosos, porque al final de cuentas, mientras a más idiomas esté traducido su trabajo, más gente lleva su trabajo y más reconocimiento ellos reciben. Lo cual está bien en general, eso de traducir las cosas, para que llegue a más público en general. Pero bueno, como digo, abajo en la descripción está el link para el tutorial original de esta granjita. Así que pues nada, sin mucha más dilación, que llevamos aquí 4 minutos, vamos ahora sí con el tutorial, que está bastante sencillo. Van a ver que es muy, 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 muy simple de hacer esta granja y es tremendamente eficiente por lo sencillo que es. Bueno, pues vamos a comenzar con el tutorial de esta nueva granja de hierro, que está bastante bonita, como ya lo vieron al inicio. Pero bueno, antes que nada, simplemente quiero pues comentar un par de cosillas. La primera es que hice un test y dos pisos de esta granja de hierro por una hora producen todo esto de hierro, esto de poppies, lo cual equivale a 2511 de hierro y 661 poppies, lo cual está bastante bien.
Con solo dos pisos de esta granja está súper bien, como digo, produce, con un piso produce unos 1250 por hora, con dos pisos pues el doble y así sucesivamente. Puedes construir pues hasta donde te quepa realmente. No recomiendo hacer tantos porque serían al final de cuentas muchas entidades y tu computadora se laguearía un poco, como ya lo comenté, pero puedes hacerlo si gustas, no pasa absolutamente nada. Si tu computadora lo aguanta, si no te importa morir en el intento, puedes hacerlo, eres libre de hacer lo que gustes al final de cuentas. Y los recursos que vas a necesitar por cada piso son estos. Los bloques de construcción son un poco aproximados porque puedes necesitar más o menos dependiendo de cómo hagas la zona de matar a los golems de hierro y esas cosas. Pero de manera general, si lo haces como yo lo voy a hacer aquí en el tutorial, estos serían más o menos todos los objetos o todos los bloques que necesitarías para construirlos. Como mínimo un cofre, obviamente vas a necesitar muchísimos más. Unos cuantos hoppers, bloques, unos cuantos señales, lava, agua, pues unas cuantas camas. Un poco de cristal, glass panes, slabs, estos son unos cuantos bloques de temporales y unos cuantos scaffolding. Estos son, obviamente, no los necesitas como tal, los temporales puedes usar, los puedes no usar. Y los scaffolding son totalmente si tú quieres, te van a hacer toda la vida un poco más sencilla. Pero si los quieres usar, adelante. Así que pues eso, lo primero, pero pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero que lo que te tienes que asegurar es estar lo suficientemente alejado de cualquier otra villa, de cualquier otro lugar donde hay aldeanos, camas y esas cosas. Vaya, como siempre, por lo menos 100 bloques. Realmente necesitas menos, pero siempre me gusta decir como mínimo 100. Para asegurarnos de que no vaya a suceder absolutamente nada, ¿ok? Y una vez encontremos, porque bueno, antes que nada recuerden que esta granja va a abarcar un ratio más o menos de 3 chunks por 3 chunks. Así que si lo quieres hacer bajo tierra vas a tener que picar bastante. Pero bueno, igual lo puedes hacer bajo tierra siempre y cuando les dé la luz del sol alrededor de las camas y esas cosas. Como siempre las reglas de los aldeanos. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar un punto en el que queramos. Como digo, que esté lo suficientemente alejado de cualquier punto de aldeas. Y simplemente vamos a subir 20 bloques. Yo lo voy a hacer con scaffolding porque es un poco más sencillo. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y aquí tenemos nuestros 20 bloques de altura. Como puedes ver, bastante sencillo. Estábamos en la altura 56, ahora estamos en la 76. Bueno, una vez estemos aquí arriba de nuestros 20 bloques, pueden ser bloques normales. Como digo, yo uso scaffolding y les recomiendo usar scaffolding porque va a ser bastante más sencillo todo. Pero bueno, simplemente vamos a seleccionar cualquier lado, no importa la orientación realmente. Y vamos a poner 5 bloques hacia allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, en nuestro quinto bloque vamos a poner vamos a utilizar aquí ya los Daylight Sensor estos, los sensores de día y noche. Y vamos a poner aquí simplemente el sensor de día y noche. Encima le vamos a poner, no lo vamos a cambiar, presionando Shift vamos a poner un Observer que esté volteando hacia el Daylight Sensor, ok, que esté dando la corriente de Redstone hacia arriba. Aquí a un bloque de distancia vamos a poner dos bloques temporales y encima, bueno, encima no, tal cual no. Aquí vamos a poner lo que viene siendo unos bloques, tienen que ser bloques sólidos para que puedan transportar la Redstone. No puedes poner aquí Glowstone o cristal ni nada, deben de ser bloques sólidos. Y aquí vamos a poner lo que vienen siendo pistones. Ok, como pueden ver así es como funciona. Cada vez que cambie el timer, eso ahorita se los voy a explicar, no se preocupen. Aquí vamos a utilizar un par de camas, vamos a usar lo que viene siendo el composter. Y vamos a usar el loom, pueden usar cualquier tipo de workstation, no importa realmente la workstation que utilicen. Pero aquí es importante el composter porque aquí es donde va a ir metido el zombie. Y necesitamos que esté aquí adentro, así, para que no se mueva y no vaya a irse a otros lugares. Pero como workstation pueden usar los que quieran. A mí me gusta usar el loom porque es de los más baratos de hacer. Pero bueno, no pasa nada. Aquí simplemente ponemos un bloque temporal aquí al lado de la cama y aquí del otro lado. Pum. Para ver, Kika, por favor. Ahí está. Simplemente ponemos aquí ahora esta cama. No. Sí, así volteando hacia acá. Y esta otra volteando hacia acá también. Y aquí encima vamos a poner lo que vienen siendo las workstations. Vamos a poner una aquí. Uy. Aquí. La otra por acá. Y la otra por acá. Ok, nos podemos deshacer de estos bloques de cristal. Y aquí simplemente vamos a poner uno de cristal aquí y acá otro. Así como de esta manera. Entonces, aquí cada vez que cambie un poco lo que viene siendo la luz del día, pues va a cambiar los cristales. Entonces aquí el aldeano que esté aquí no va a poder ver al zombie, entonces no va a estar asustado. La mecánica general de esta granja
es que debe de estar por lo menos uno de los zombies asustados todo el tiempo, pero no pueden estar todos asustados porque necesitan trabajar y dormir. Y si están asustados, no pueden trabajar ni dormir. Entonces es necesario tener uno que nunca esté asustado, uno que esté asustado y otro que esté asustado y otro que no esté asustado. Y uno de estos dos tiene que cambiar. Como ven, ahora el aldeano que está aquí va a estar asustado y el que está acá no lo va a estar porque el bloque va a estar tapándole el acceso de vista al zombie. Como tal, físicamente los pueden ver, pero dentro de las mecánicas del juego no, entonces es como si no lo estuviese viendo, ¿ok? Y pues eso, continuamos con el tutorial y sigo explicando algunas cosillas. Bueno, una vez teniendo esto, simplemente vamos a los tres bloques que le pusimos, les ponemos otros tres y que hacemos esto un poco. Ahorita este techo de aquí o esta plataforma la vamos a hacer un poquito más grande, no se preocupen. Ahora simplemente vamos a ir aquí a nuestro scaffolding, por eso les digo que si lo están haciendo en survival, pues usen scaffolding porque de esta manera pueden bajar sin mucho problema. Yo estoy en gratis, simplemente me lanzo y ya está. Así que pues eso, estando aquí abajo, hacia el lado contrario, si tenemos la granja hacia acá, hacia este lado de acá, vamos a contar 17 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí vamos a poner nuestro scaffolding de nuevo, ok, como pueden ver, bastante cool. Y aquí simplemente vamos a subir lo que vienen siendo 22 bloques. Ahora que lo pienso, voy a tener que quitar estos cofres, pero bueno, ahora me encargo de eso. 22 bloques aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y como vean, pues ya tenemos aquí nuestros 22 bloques de altura. Esta vamos a estar dos bloques más arriba que el que está acá. Y ahorita van a ver para qué tenemos esta plataformita de aquí. Bastante sencilla, la verdad. Simplemente lo que vamos a hacer es que aquí arriba vamos a poner pues tres bloquecitos así. Como pueden ver, tiene que estar esto bien alineado para que concuerde después con esto. Y simplemente vamos a ir 8 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, si cuenta bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, ahora simplemente lo subimos. Y otros 8 bloques. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 7 bloques, no 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. Y aquí simplemente lo rellenamos hasta acá. Y deben de ser aquí también 7 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. No, espérate. Hice algo mal. Sí lo hice bien, pero es que aquí esto no tiene que ser bloque por acá. Tengo que hacerlo uno más hacia atrás. Disculpen ahí ese error. No se preocupen, simplemente aquí son 8, pero no por encima del scaffolding. Un bloque más hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí simplemente lo vamos a hacer y 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya estaría, bastante bien. Simplemente hay un pequeño error. Pero como digo, no tienen que ponerlo exactamente arriba del scaffolding. Tienen que ponerlo uno más hacia atrás. Ok, correcto, para que sean los 17 bloques. O pueden contar 16 solamente y subir a partir de ese. Y ya estaría. Aquí simplemente vamos a hacer la plataforma un poco más amplia. No más amplia, sino simplemente del 3x3. Ok, correcto. Estaríamos, quita ese bloque de ahí. Estaríamos por aquí. Bastante bien. Bastante correctísimo. Bastante bonito, Se va viendo bastante cool nuestra granjita ya. Pues bueno, una vez tenemos ya estas plataformitas de aquí, simplemente lo que vamos a hacer en esta plataforma de hasta acá arriba, vamos a ponerle slabs así como bajos a esta zona de aquí, simplemente para que no les vaya a caer algún rayo aquí a nuestros aldeanos que están en esta parte de aquí, cuando haya tormenta o así, estén cubiertos de los rayos y no se nos vayan a convertir pues en brujas o a morir sin más. Así que pues eso, tener cuidado ahí. A mí lo que me gusta hacer aquí, una vez tengo este diseño, pues es ponerle slabs pues ya aquí a todo para que se vea pues igual. Si no quieres, no es necesario. Como digo, solamente es necesario en esta parte de aquí. Y de hecho simplemente es necesario hasta este bloque y hasta este bloque. Simplemente aquí encima de donde va a estar el aldeano. Pero como digo, se ve bastante mejor ponérselo a todo. No es necesario si no tienes slabs suficientes por algún motivo. No es necesario ponérselos en el último. Aquí vamos simplemente a marcar que aquí va a ser la bajada. No es necesario, como digo, pero si no tienes suficientes slabs por algún motivo, ya que son pues bastante baratos de hacer, pues no los pones y ya está. Simplemente a mí me gusta porque se ve un poco bastante mejor. También me gusta ponérselos por aquí atrás. Así. Se ve bonito, no lo sé, me agrada. Y aquí simplemente vamos a poner ahora lo que vienen siendo glass panes en toda esta zona de aquí. Porque aquí es donde va a ir el agua y simplemente ponemos glass panes para que no se salga el agua. Puedes usar también iron bars, puedes usar fences normales, o sea, vallas. A mí me gustan los glass panes porque se ven más bonitos, se ven más fences y más con esta piedra gris. Se ve bastante bonito en general. Les recomiendo usar glass panes, aparte que son súper baratos. Con un poco de cristal haces bastantes glass panes y simplemente hacemos pues una de dos de alto. Tiene que ser de dos de alto para evitar
No es necesario como tal que sea de 2 de alto, pero es recomendable y se la recomiendo bastante porque después de hacer unas cuantas pruebas hay algunos golems de hierro que se caen, o sea que se caen, que se salen o se quedan medio bugueados ahí cuando nada más es de uno y se salen. Y pues no queremos eso, queremos que todos nuestros golemcitos pues caigan hacia su muerte. Bueno, una vez que ya hayamos puesto aquí corte un poco para terminar de poner todos los glass panes, una vez ya hayamos puesto todos los glass panes, simplemente ponemos aquí el agua, uno y dos por acá. Y simplemente si lo hicimos correcto debería llegar hasta el final sin caerse el agua, correcto. Ahora simplemente podemos quitar ya, si estamos usando, si están usando al igual que yo scaffolding, simplemente los quitan y ya estaría. Bastante, bastante bien, la verdad. Y ahora vamos a hacer la cámara de asesinamiento. Aquí ya podrían poner los aldeanos si quieren, pero no les recomiendo poner aldeanos y el zombie hasta que ya tengan la zona donde van a matar a los golems de hierro. Para que no se les vayan a buguear por ahí. Simplemente ponemos otro bloque por acá. Otro bloque por acá. Le ponemos también los glass panes para que no se nos salgan. Y simplemente hacemos un anillo donde sea de 3x3 dentro del anillo. De esta manera. Como pueden ver, hay 3, 3, 3 y 3. Y, así, y de aquí, de esta manera, de aquí más bien en esta zona, es donde van a caer nuestros señores golems de hierro. Pueden hacerlo hasta abajo si quieren. O pueden hacerlo aquí luego. Yo lo voy a hacer más o menos aquí para no tener que quitar estos cofres de acá. Simplemente bajan, voy a bajar unos 10 bloques, yo creo. 1, 2, 3, 4, 5. No, voy a bajar 5 solamente. No es necesario bajar tantos bloques para nada. Si quieren hacerlo hasta el suelo, lo pueden hacer hasta el suelo. O más bien, si esto lo quieren hacer casi a ras de suelo. En general, todo no es necesario que esté tan arriba. Yo lo hago arriba y se recomienda hacer arriba para que esté todo un poco más seguro de los mobs. Que no les vayan a pegar a los aldeanos y esas cosas. Pero si quieren, como digo, lo pueden hacer a ras de suelo. No hay ningún tipo de problema. Simplemente aquí bajamos un poco. Aquí vamos a poner nuestro señor cofre. Vamos a poner aquí cristal para ver. Me gusta ver lo que sucede siempre. Y en esta de aquí vamos a poner lo que vienen siendo los hoppers. Apuntando hacia este cofre. Claro que sí. Para que aquí caigan pues todos nuestros bonitos drops. Van a necesitar más de un solo cofre. No se preocupen que esto simplemente es pues para el tutorial. Pero van a necesitar muchos más que un cofre. Aquí simplemente vamos a poner lo que vienen siendo 9 cartelitos. Tan, 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 tan. Y vamos a poner uno de lava. Lo pueden poner en cualquier lado. A mí me gusta ponerlo en el centro. Así, para que se esparza bien. Pero lo pueden poner en cualquier esquina. Que de todas formas simplemente es un espacio 3x3. Y se va a esparcir para todos los lados, ¿ok? Ya como ya tenemos nuestra zona de asesinamiento de golems de hierro. Vamos a hacer de día rápidamente. Y vamos a poner lo que vienen siendo nuestros señores aldeanos y a nuestro señor zombie, ¿ok? Que eso sería ya el siguiente paso. Como digo, quiero, lo mejor sería que hicieran este último paso. Este paso pues ya está al final. Sería lo mejor para todos, para que no se empiecen a generar golems y simplemente estén ahí molestando sin más. Ok, vamos a poner nuestro aldeano por aquí. Uy, nuestro aldeano por allí. Presionando shift si están en creativo. Y si no están en creativo, pues ahí los tendrán que poner. En survival va a ser un poco complicado. Ahí está, ponemos nuestro señor zombie por acá. Y vamos a ponerle un nombrecito. Le pueden poner el nombre que quieran. Simplemente ponerle un nombre con una name tag o darle un ítem. Si puede agarrar ítems, ponerle miedosito. Simplemente para que no se despawne el señor zombie. Vamos a ponerle aquí pom, miedosito. Y ya estaría. Como pueden ver, bastante cool. Y aquí como pueden ver, el zombie ahorita está asustando a este. Como ven, en cuanto lo dejó de asustar a este, se puso a trabajar y que es lo que necesitamos. Que estén trabajando todo el rato. Por lo menos dos. Como digo, este nunca se va a asustar. Entonces este siempre va a estar trabajando y va a estar funcionando como un aldeano normal. Y estos dos se van a ir turnando para que vayan spawneando golems. Ahorita no están spawneando ninguno porque tarda uno o dos días de Minecraft en empezar a funcionar. Ok, si lo quieren podemos hacerlo rápidamente así. Time Save Night. Como ven, unos dos duermen y uno no. Aquí este se levanta porque lo empiezan a asustar y el otro se pone a dormir. Bastante bien, y ya se empezó a generar el golem de hierro, porque ya están empezando a asustar a los aldeanos. Y esta diferencia de las granjas anteriores que no funcionaban durante la noche porque estaban durmiendo, esta granja se sigue funcionando durante la noche porque pues siempre uno va a estar despierto porque los va a estar asustando pues el señor zombie, ¿ok? Así que está bastante cool. Simplemente, lo necesario es normalmente una noche de Minecraft, y ya simplemente si le ponemos time set day, deberían de despertarse. Oye, ese señor se cayó. Muere ese señor.
No tengo que quitar este scaffolding, se me olvidó. Quitar simplemente todos los bloques temporales para que no pase eso de que cuando se despierte se pongan en algún bloque temporal. Y estos bloques de aquí también quitarlos es importante. Ahora se va a tener que reiniciar todo porque este señor aldeano no se murió. Señor aldeano, ¿por qué no se murió? Pero bueno, así es como funciona, como pueden ver. Ahorita voy a hacer yo los otros cuatro layers hacia los cuatro lados para que vean cómo se haría. Esta granja, el creador, que es este Blendscraft, le llamó la Minecraft la Iron X. Ahora van a ver por qué, ya que tenga los cuatro layers. Ya se los enseñé al inicio también. Pero está bastante bien, como pueden ver, es muy sencilla de hacer. El diseño es en general sencillo. ¡Oh! Están siguiendo, señor. Vamos a matarlo para que no se muera. Effect. Give. Don Raqueta. Strength. Por muchos segundos. 255. Y vamos a matar a ese señor. Y ya está. Y este señor ahora ya tiene trabajo y ahora sí va a volver a empezar a funcionar la granja de nuevo. Simplemente lo vamos a hacer de noche. Y ya, como digo, se tienen que esperar uno o dos días de Minecraft, más o menos, para que funcione bien la granja. De momento no va a funcionar mucho porque tienen que como acomodarse, empezar a trabajar y esas cosas. Tienen que empezar a funcionar, pero como ven, desde la primera noche funciona más o menos bien. Pero tienen que esperarse por lo menos una noche o dos, porque luego me vienen los comentarios, ya lo hice y no me salen golems. Tienen que esperarse uno o dos días de Minecraft, que son como unos 20 minutos. Tampoco es mucho tiempo. No se vayan a poner así súper especial. Así es como funciona. No es culpa de nosotros, es culpa de Mojang. Pero bueno, está bastante cool, como pueden ver. Aquí este señor se quedó ahí peleando contra la corriente. Así que pues nada, yo voy a cortar por aquí. Voy a hacer los otros cuatro alas para que vean más o menos cómo se construiría. Y ahora les explico por si quieren hacer más hacia arriba, cómo las tienen que hacer, ¿ok? Así que pues nada, corto por aquí, hago las otras cuatro alas y ahora nos vemos. Bueno, como pueden ver, pues ya hice los cuatro lados de la granjita, que esto sería un piso, simplemente, solamente sería un piso. Puedes hacer cuantos quieras hacia abajo, o hacia arriba o hacia abajo, no importa, siempre y cuando los tengas alineados, claro, para la zona de asesinamiento. Como pueden ver, es muy muy sencillo, simplemente a partir del anillo que hicimos, es repetir lo que ya hicimos al inicio durante el tutorial. Simplemente 8, 7, 7. Luego aquí abajo bajamos un bloque. Los pistones, el bloque, el observer, el daylight sensor. Las camas, el composter este para meter al zombie. Poner los workstations. Poner al zombie, ponerle una name tag y ya está. Se empiezan a generar golems y pues ya está. Simplemente ha estado esto corriendo, yo que sé, 2 minutos. Una cosa así, como pueden ver. Pues ya ha generado bastante. Para los que se lo pregunten, porque seguramente alguno se lo preguntará, ¿cuánto genera solamente una? Si no queremos hacer las cuatro, quizás no tienen muchos recursos o no tienen tanta necesidad de hierro. ¿Cuánto genera una sola? Una sola genera entre 250 y 400 de hierro, más o menos. Ese es como el promedio. Yo creo que el promedio general sería unos 300 de hierro, dejémoslo. Según las pruebas que he hecho. Lo cual tampoco está mal. Si necesitan simplemente un poquito de hierro, no son personas que necesiten muchísimo hierro, simplemente quieren tener una granja de estas de hierro, porque sí. Pues ya estaría, simplemente hacen una y les quedan unos 300 de hierro por hora, como puede. Como digo, no es nada del otro mundo, pero tampoco es poquito, así que está bien en general. Me agradan los ratios. Y como digo, uno de estos completos genera en un promedio de 1250 de hierro por hora. Si hacen otros arriba, pues el doble y así sucesivamente. Oye, Kike, ¿y cómo le hacemos para hacer más de estas hacia arriba? Pues simplemente tienen que estar a partir de este bloque donde está el observer. Si presionamos el F3, como pueden ver, uy, en esta parte de ahí que dice Looking at Block, aquí, simplemente quita todo esto, y no sé, aquí donde está mi cursor ahora mismo, lo voy a quitar, y dice Looking at Block 10, 76 menos 18. Como pueden ver, el 76 es la Y. Tenemos que estar 25 bloques por encima de este. Aquí, esto que acaba de pasar, esto no me había pasado en todas las pruebas que he hecho. No me había pasado. ¿Lo voy a matar? Esto no me había pasado, ¿eh? Hice un montón de pruebas durante un montón de horas y esto no me había pasado. Vaya, pues es algo a tomar en cuenta. En principio no deberías... Ah, no, ya sé que es que se me olvidó. Claro, Kike, soy tonto. Se me olvidó una cosa. Encima de cada uno de los workstations, vaya, uno, un bloque no. Tenemos que poner lo que viene siendo un slab. Ok, se me había olvidado esto y encima de este y encima del zombie. Tenemos que poner un slab, que eso se me había olvidado. Ok, simplemente aquí un slab y un slab y un slab por acá. Ok, perdonen eso, que se me había olvidado decir eso. Vaya que quitamos. No, 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 Kike, no, 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 no.
¿Y qué? ¿Por qué rompiste ese cristal? Vale. Simplemente poner, como digo, pues ahora sí que los slabs encima de las workstations y encima del zombie. Para evitar ese spawneo de golem. Dije, esto nunca me había pasado. Y no, porque no debe de pasar. Simplemente tienen que ser cuidadosos y poner esos slabs. Y ya estaría. Así que disculpen ahí ese error. Mi error. Pero bueno, como estaba comentando, a partir de donde está este son 25 bloques. Y bien, como digo, ahí está en el 76. Le sumamos 25, deben ser 20, son 96. Más 5 son 101. Ok, entonces tenemos que hacerlo en el bloque 101. 1, 2, 2, 2, 2, 3. Aquí. Entonces aquí iría lo que viene siendo en esta parte de aquí. Simplemente lo agarramos. Pa, 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 pa. Voy a agarrar esto. Ponemos el Daylight Detector este por acá. Y como pueden ver, aquí ya está en el 100. No, en el 101, Kike, por favor. Ahí mero. Como pueden ver, ahí está en el 101. Y aquí simplemente se pueden construir otra vez, pues, todo esto. Simplemente tienen que estar con 25 bloques de distancia entre cada uno de los sensores de día y luz. ¿Por qué? Pues para que funcione de manera correcta y que no se conecten entre ellos los aldeanos. Y pues que este, que simplemente un golem que se genere aquí, pues también cuente en el juego como que protege a los aldeanos de acá arriba, ¿ok? Tener eso bien en cuenta. Y como siempre, cuando grabo, los perros empiezan a ladrar. Siempre. No ladran todo el día, y ladran solo cuando grabo. Pero bueno, como digo, simplemente ponerlo por aquí. Y a partir de aquí, pues se ponen a construir los demás layers, cuantos como quieran. Como digo, esto lo pueden hacer muy bien en los spawn chunks, para que funcione todo el tiempo. Y como no tiene muchas entidades, pues no les va a generar prácticamente nada de lag. Y como pueden ver, pues genera un montonazo de hierro. Hemos estado aquí un par de minutitos y ya ha generado un montón de hierro. Y para los que lo pregunten, porque lleva mucha gente preguntando en los comentarios, no, no funciona para otra versión de Minecraft, simplemente para la de Java 1.14.3. No funciona en Bedrock, para ninguna, ni en Pocket Edition, ni en consolas, ni en Windows 10, ni en ninguna de esas versiones. Solamente funciona para Java, ¿ok? Que muchos lo estarán preguntando ya en los comentarios. Así que pues eso. Esto sería lo que viene siendo la granjita de hierro, bastante, bastante bonita. Y pues nada, hasta aquí llega el tutorial. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Ya sabes que si te gustó, puedes dejar tu like, ponerlo en favoritos, compartirlo con todos tus amigos y por todas tus redes sociales, para que más gente vea esta nueva forma de farmear hierro tan bonita y aparte tan fancy, con la X esta. Queda bastante, bastante cool. Bastante sencilla de hacer, muy, muy, muy cool. Y para los que lo estén preguntando, yo creo que mañana voy a traer un tutorial de cómo mover a los zombies de la manera más eficiente y de la manera más segura para poder ponerlos aquí en la granja de hierro. Así que simplemente, si tienen esa duda de cómo mover a los zombies, el día de mañana más tardar voy a traer un video, como digo, de cómo mover a los zombies para acomodarlos ahí en el lugar donde necesitamos. Que tampoco es muy complicado, pero seguro muchos no lo saben cómo hacer o no saben la forma más eficiente, vaya. Así que pues eso, estar al tanto en el canal, suscribirse, darle like, compartirlo, comentar. ¿Qué más? Seguir en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Los links están en la descripción. Cualquier pregunta me la pueden dejar en los comentarios o preguntármela por Twitter o por Facebook o por Instagram, que siempre contesto lo más rápido que puedo. Así que pues eso, muchas gracias por todo. Y de nuevo, muchas gracias a, pues ahora sí que a Blends TV, que es el creador de esta granjita, Blendscraft TV, vaya. Muchas gracias a él, que es el creador de la granja. Abajo en la descripción, como dije al inicio, está su tutorial original y su canal, para que vayan y lo sigan y chequen las cosas que hace. Están bastante, bastante cools. Y pues nada, muchas gracias por eso. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta luego, matane, adiós. Pues bastante bonito el hierro, Bastante sencilla la granjita. Lo más complicado el momento de hacerlo en survival sería poner al zombie aquí. Cuando lo hagan en survival, les recomiendo que pongan primero al zombie y luego los aldeanos. No, primero los aldeanos y luego al zombie, no al revés. Porque si ponen primero al zombie, los aldeanos van a correr. Entonces no queremos eso. Entonces ponen primero a los aldeanos, y una vez tengan los aldeanos, hasta el zombie solito se va a querer meter por acá. Entonces poner primero a los aldeanos y luego al zombie es lo ideal para esta granja, para hacerla, pues para que no tenga ningún problema con los aldeanos, que luego se vuelven medio locos. Así que pues eso, simplemente esas notas. Y cualquier duda en los comentarios, como digo, será pues respondida en a brevedad.